fuera cierto aquel dicho de que todo ser humano que viene al mundo trae desde su nacimiento una misión marcada consigo, seguramente Florencia Cabanillas Osuna sería prueba fehaciente de ello. Lenchita, como le llaman con cariño en su natal Aguacaliente de Gárate, Concordia, nació un 10 de mayo sin saber que, paradójicamente, 19 años después su labor estaría enfocada precisamente en apoyar a las madres como partera, labor que ha desempeñado por más de 70 años con hasta 122 atenciones los 365 días del año. A punto de llegar a los 92 años, Lenchita se recupera de una caída que le dejó afectada la columna vertebral. Sin embargo, aún así, brinda asesoría a las mujeres que están próximas a dar a luz sin una remuneración de por medio. Que el corté el primer ombligo, primer cordón, tenía 19 años y no había quien las azuleara y pues yo hice le ayudé, era mi vecina. Era primeriza, hace 73 años de eso. Y ya trabajé 60 años, ayudé. Y ahorita las ayudo en que vienen y les doy, si vienen sentaditos, en cluquilla, se los acomodo. En su memoria intacta, recuerda que en sus inicios como partera, retomó algunos consejos de una de sus tías que también realizaba la actividad. Sin embargo, la mayor parte de sus conocimientos fueron de manera empírica. Por ello, sus vecinos aseguran que se trata de un don. Luego de unos años de desvelos, trasladándose a dar servicio a comunidades apartadas a pie y hasta en lancha, Lenchita estudió técnicas para profesionalizarse sin siquiera pasar por la escuela primaria. A la fecha conserva 3 certificaciones como partera y nociones de enfermería que le fueron impartidas por medio del sector salud. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, establece como límite el 15% de cesáreas en cada país. México supera la media con 46% en estos procedimientos. Lenchita no conoce las cifras avaladas internacionalmente. Sin embargo, para ella también la mayoría de las intervenciones quirúrgicas practicadas en los hospitales para el nacimiento de un bebé pueden evitarse. Chita, no hay estrechas. Yo esta chamaca que fui a La Paz, le dijeron que era estrecha y era hija de mi hijo. Y ay, dígale a mi abuela que me van a hacer cesárea. Nos vamos, le dije, porque no hay estrecha. Y no hay, para mí no hay. Y ahorita están unas que dicen que, pues, problemas. No, le dije que se desesperan, le digo yo. Yo nomás les doy la hora, pero se desesperan, pues ya no las alivio yo. La señora de 92 años sabe de la responsabilidad que tiene a su cargo cada vez que una madre llega a tocar su puerta, pues en un parto pueden estar en peligro 2 vidas. De acuerdo al balance hecho por el Observatorio de Mortalidad Materna en México, con base a boletines de epidemiología de la Secretaría de Salud, en Sinaloa a la fecha se han registrado 3 muertes maternas. Aunque el acompañamiento por su parte supere con éxito estos indicadores, para Lenchita su tarea no está acabada ahí. En muchos de los casos, las madres y sus familiares mantienen contacto con ella, dándole muestras de agradecimiento por su apoyo e invitándole a pasar con sus hijos postizos los momentos felices y también los amargos. Sus ojos han visto enterrar a cientos de sus niños y niñas, esos que sus manos ayudaron a salir del vientre. Es entonces cuando ruedan las lágrimas, pues para ella es casi imposible no encariñarse con esos bebés. Muchos que han llevado, que los han enterrado, que por qué lloro, porque son mis hijos. Fíjese, lloro. Y se me vienen mis lágrimas porque le dije que pues yo fueron míos, le dije. Yo los vi. Muchos han venido a darme mis gracias. Que vienen de 35 años, 35, que vienen del otro lado. ¿Y quién fue mi primera mamá? Vamos, si vienen, me visitan, me saludan. Al casarse, el deseo de Florencia Cabanillas era procrear a 18 hijos como su mamá. Tuvo 10 menos de esa cuenta. Sin embargo, en su corazón albergó a esos miles que ha acompañado a nacer, muchos de ellos profesionistas. Ahora viuda, vive acompañada de sus hijos y nietos consanguíneos, disfruta de su vejez de una forma activa. A sus 91 años, Lenchita cocina,
lava ropa, riega sus plantas y alimenta a sus animales. Pero siempre tiene lista su mochila, esa que guarda todos los utensilios para desempeñar la labor que le ha sido conferida desde que llegó a este mundo, la de apoyar a otras mujeres a dar vida. Con imágenes y la edición de Carlos Castillo, para las noticias TVP, Cecilia Barrón.